día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se encontraban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciba el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Los invito, mis hermanos y hermanas, en este domingo de la solemnidad de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo. Ya se terminó con este día la Pascua, con esto se cierra la Pascua. El próximo domingo estaremos celebrando. ¿Qué vamos a celebrar el próximo domingo? Dígame. ¿Cuál fue el Cristo? ¿Are you sure? Dice bien, piénselo bien. Vamos a celebrar la Santísima Trinidad. Estamos de fiesta en fiesta y de pachanga en pachanga, porque nosotros así somos, que nunca se nos acaba la alegría y traemos la música por dentro, porque somos templos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí. Por eso, mi hermano y hermana, fíjense bien, todo empezó, si usted se recuerda, desde el miércoles de ceniza. ¿Qué es lo que empezó el miércoles de ceniza? ¿Ah? No lo oigo, le estoy preguntando, conteste. ¿Qué celebramos el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza empezó, ¿qué? La cuaresma, no la Semana Santa. La cuaresma. Fíjese, fíjese nomás cómo sufrimos. 40 días en ayuno y oración. ¿Sí o no? Sí. Y para reponer las fuerzas, pues un coctelito de camarones. Pues sí, porque estamos en ayuno. ¿Sí o no? Y no comemos carne. ¡Ave María Purísima! No deberíamos de comer carne de prójimo, es lo que más Dios quisiera. Si nos daba más hambre, pues un salandiano, un brazo. Y como postre, capirotada, gracias. ¿Se fijan cómo sufrimos? Sufrimos, pero por eso Dios nos ama. Y dice, ah, ¿cómo es que tú amas? 40 días. Y luego entramos a qué? A la Semana Santa. ¿Sí o no? Sí. Más todavía hay que poner más oración y más hincarse en piedritas, en maíz y unas ramitas de rosal. Para que sufran las canallas. ¿Sí se? Digamos si no. Y luego 3 días el trido pascual. ¿Sí o no? ¿Sí? Y nos aventamos el sábado que es lo que. El día mayor, el sábado santo, la vigilia de Pascua, nos sentamos como 3 horas y media en la iglesia. ¡Qué martirio! ¡Wow! El fuego santo, ¿sí se acuerdan de sí. todo eso? Uh-huh. Nomás les estoy recordando para que es cómo, todo cómo empezó. Y ya celebramos el domingo, ahora sí, atáncate. Porque sufrimos mucho. Dígame, pare por aquí, pare yo y tragadera por aquí, tragadera por ahí. Dígame si no es cierto. Sí.
¡Aló! No se vende, no se vende. Bueno, después de la resurrección, que se empezó la Pascua, entonces empezaron a contar 50 días. Pero ya alegres porque Cristo había resucitado, ¿sí o no? Sí. 50 días. Y esos 50 días se acaban hoy. En la venida de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. La promesa del Padre. Pero vamos a ver para qué me sirve el Espíritu Santo en mi vida. A ver, de este lado se ve bien inteligente. Se sale fuera de la cabeza. Digan, ¿para qué me sirve el Espíritu Santo? Para nuestra salvación. ¿Qué más? Espíritu Consolador. Me consuela mis penas que tengo. ¿Qué más? Para transmitir alegría. Transmito alegría porque soy un pachanguero. ¿Qué más? Qué inteligente eres. Para llevar un recto camino. Perfecto. ¿Qué más? ¿Hacia dónde me lleva el Espíritu Santo llevando un recto camino? Exacto. A preocuparme por los demás. Porque vivimos en un mundo egoísta que nomás tres frases sabe el mundo egoísta. Yo. Nomás yo. ¿Sí o no? Sí. Lo demás, bueno, para mí, nomás. Todo para mí. Para mí. ¿Qué más? Aporte, porque mire, esto es tan que brinca. A ver, digamos. ¿Qué más? Todo lo que dijeron. Mire, todo lo que están diciendo ustedes de este lado, todo es el Espíritu de Dios que los está iluminando. Así que quémese. Dígalo, hermanos. ¿Qué más? Todos lo están diciendo bien. Visitar a los presos, a mi prójimo, que está solo en una celda, y yo voy a visitarlo. Perfecto. ¿Eh? Nadie puede decir si no está lleno del Espíritu Santo. Visitar a los enfermos. Dar de comer a los pobres. ¿Sí? Consejos, buenos consejos. Pero ¿qué consejos damos? Si te portas mal, si te portas mal, me invitan. Madre mía, pues. ¿Sí ha oído eso? ¿Ha oído esa frase? Cuando alguien le dice, ándale, que te vaya, si te portas mal, me invitan. Ahora, ya se les acabó el tiempo. A ver, ahora sí, de este lado. ¿Para qué me sirve el Espíritu Santo? Dígame, ¿para qué? Para guiarte. Para guiarme, exactamente. ¿Qué más? Para dar sabiduría. Exacto, me da sabiduría para entender la palabra de Dios. Que escuché desde el miércoles de ceniza, que me dice que me arrepiente de pecado, híncate, ¿verdad? ¿Qué más? Dígame. Fortaleza. Me da fortaleza. Estamos viviendo en un valle de la ilusión. Nacemos llorando. Y cuando nos entierran en el hoyo, a puro llorar lágrimas, no muy bajo. ¿Sí o no? Por eso me da fortaleza de que voy a nacer a la vida eterna y que voy a vivir eternamente. ¿Con quién? ¿Con quién voy a vivir eternamente? ¿Con quién quiero vivir? ¿Con quién? Con el Padre Dios. Con el Padre Dios. Por eso, como lo que dijo este muchacho, hay que portarnos bien, llevar una vida correcta. Y ya todo lo que dijeron, visitar a los enfermos, dar de comer, todo eso necesito hacer. Ya lo saben ustedes, nomás que es empate. Pues dígame si no lo saben. Sí, sí. Sí, todo eso. Pero lo que pasa es que no lo practicamos, ¿sí o no? Todo, especialmente los latinos, todos, hay mañana. ¿Para qué? El sol está radiante, que se va a acabar el mundo. Y siempre, ay, espera, ¿sí o no? Sí. Y llega la muerte y se acabó el corrido, ¿sí o no? Ok. El Espíritu Santo, fíjense bien, tiene no nomás 7 dones, tiene muchos dones y carismas. Y todos ustedes los que están aquí, todos tenemos dones y carismas, ¿sí o no? Ejemplo, la música, ahí hay. Están cantando, tienen el don de cantar, de tocar y de alegrarnos la liturgia.
¿Qué pasaría que no hubiera música? Triste. ¿Triste? ¿Sería qué? Como funeral. Pero ellos tienen ese carisma, ese don de alegrar la liturgia. Y así me podría ir yo y pasar el micrófono. Y cada uno de ustedes tiene un don y un carisma que el Espíritu Santo los hace hablar. Por eso, por el cabello, levante la mano, ¿quién sabe coser ropa? Porque tengo tambaño. ¿Quién más sabe coser? Mira, ya no lo quiere levantar. Mira, más bien que tengo tambaño. Ya no van a pegar, parecido. ¿Quién sabe cocinar? Así que no se lave la mano. Adelante la mano para tomar una pizza. No caerle su casita más. Gracias. Okay. ¿Ven cómo los dones y carismas siguen y siguen? ¿Quién limpia las casas por dentro? Que levante que quiere. Puros trabajadores. ¿Ve cómo va saliendo cada uno de ustedes? Tiene un don y un carisma que Dios le proveyó para que pueda seguir adelante. Si escuchábamos en la primera lectura, tiene mucho que ver Pentecostés y la resurrección. Son como dos rieles que van parejo. Si usted se fijó, dice que el día de la resurrección Jesús insistía: la paz esté con ustedes. Lo dijo en el Evangelio de Juan 20 dos veces a los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Escondidos, gracias. Así me gusta que respondan. Escondidos, ¿por miedo a quién? A los judíos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Fíjense, a Jesús, después de haber resucitado, no le impidía la pared, no le impidía nada atravesar para reunirse con sus apóstoles. ¿Sí o no? Eso mismo ahorita, actualmente, Dios, aunque esté cerrada tú con gates y con puertas y todo, tú le dices, en el nombre del Padre y del Hijo, ¡pum!, aparece la Trinidad, ahí en tu cuarto, en tu privacidad. Y empiezas a bajar, Madre Santísima, ¡pum!, aparece mano. ¡Pígale! ¿Te das cuenta? Y llama a los ángeles, San Miguel, San Rafael, y se llena ahí la casa de ángeles y todo eso. Y empieza a sentir usted paz. ¿Sí o no? Sí. Y dice bien, hay algo muy interesante. La gente me pregunta: ay, Padre, cada vez que yo oro en mi casa, cada vez dice, oigo ruidos. Y paro de orar, porque, ay, cucú. Pobrecito diablo, ábreme. Todo le echamos la culpa. Pero ¿sabe qué pasa? Que como usted invocó los ángeles, arcángeles y todos los santos, los ángeles tienen alas, ¿sí o no? Sí. Y empiezan los ángeles así. Cae el florero y cae todo eso. Y la gente, ay, el chamuco. Ay. A ver, madre. Dime si sí o no. Sí, padre. Si usted está invocando a todo el cielo, ¿por qué se asusta? ¿Sí o no? Al contrario, son los ángeles que usted los llamó, los invocó. Acuérdense lo que Jesús dice: invócame y te abriré las compuertas del cielo. Esas son promesas de Dios. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. ¿Sí o no? Sí. Promesa de Dios. Y usted, déjale ahora ya. Ya no quiso porque le dio miedo. Al contrario, acuérdese que nadie puede decir Señor, Señor, si no está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí. Por eso, el día de la resurrección aparece Jesús, la paz esté con ustedes. Quiere que nosotros vivamos en paz. Quiere que podamos convivir unos con otros. La suegra con el yerno, la nuera con la suegra, los cuñados con las cuñadas, y que siempre estemos en paz. Esa es la insistencia de Jesús, de que podamos convivir unos con otros.
Por eso, Él quiere darnos la paz. Y fíjense, y en la presencia del Espíritu Santo nos invita a la reconciliación. En este pasaje de Juan 20, Jesús le da el poder a los apóstoles de perdonar pecados. ¿Qué fue lo que les dice? No quiero echarle mucha crema a los tacos, porque luego va a decir, padre, ¿cómo exagera? ¿Cómo exagera, padre? Yo quiero exagerar, miren lo que dice. Después de decir esto, la paz esté con ustedes, del envío. Así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Cada uno de nosotros tiene una misión aquí en este mundo. ¿Cuál es la misión? Digan, ¿cuál es la misión? Engrandecer el reino de Dios. Hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Si yo pasara el micrófono a cada uno, Dios le ha hecho milagros a usted. Y no eche mentiras porque le hago un exorcismo ahorita. Dígame si sí o no. Sí. Usted ha pedido a Dios en momentos de su vida de tribulación, cuando no ha tenido trabajo, cuando está enfermo, y Dios lo ha curado, lo ha sanado, le ha encontrado trabajo. Dígame si no es cierto. ¿Ve cómo no nos abandona? Él siempre está atento a las necesidades de cada uno de nosotros. Eso es el Hijo y Dios Padre. Pero la mamá, María, ¿qué le dijo a San Juan Diego? Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijitos, no estoy yo aquí que soy tu madre. Dígame, ¿una madre qué hace? ¿Cómo cuida a sus hijos? No quieren que el aire le dé. Va saliendo a la puerta. ¡Ay, amor! ¡Ponte gorrito! ¡Ponte gorrito! Dígame si no es cierto. Digo, dígame. Ahora nuestra madre santísima, imagínense. Si estamos en problemas, no tenemos trabajo, nos falta salud, ¿intercede quién? Madre María. ¿Intercedió en una boda, sí o no? Hijo, se acabó el chupe, hijo. Mamá, todavía no es hora, mamá. Hágalo, Pedro. ¿Obedeció Jesús, sí o no? Sí. Obedece a su madre, nos da el ejemplo de la obediencia a los padres, especialmente los jóvenes que están aquí. Obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus padres que quieren lo mejor para ustedes. No es que no los quiera que los estén regañando, no. Los está educando para que en el futuro sufran menos. ¿Sí, amor? Sí. Me viene a la mente, ya casi voy a terminar. Dije casa. Le dice el papá, hijo, vete a comprar a la tienda, pero allí en la esquina hay un hoyo. Cuando llegues a la esquina, sácale la vuelta porque hay un hoyo. Te vais a caer. Siempre el padre atento. Sí, papá, y agarra el dinero y se sale el chamaco. Cuando regrese el chamaco de la tienda, viene con una bolsa y viene. Él dice, papá, te dije, te caíste en el hoyo. Aplaudas y va a aplaudir. Así somos. No escuchamos. No queremos escuchar los consejos de nuestros padres. Ya vas a empezar con tus cosas. Tú ya eres antigua. Dígame si no es cierto. Old fashion. Eres old fashion. Así pasa. Dígame si no es cierto. Por eso, el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es para eso y nos va desde que nacemos hasta que petateamos, nos va a acompañar. Y bendito sea Dios que nos dejó el Espíritu Santo. Y por eso Él quiere que vivamos en paz y que nos reconciliemos primero con Dios. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado. ¿Sí o no? Sí, sí. Les daba el sacramento de la reconciliación o confesión. Y luego les dijo la misión también
vayan, porque nosotros, como dijo la señora, tenemos que hablar de Dios en nuestra casa. Por último, dije, por último. La paz. Jesús insiste dos veces en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Dos veces, la paz de este lado. ¿Qué estás haciendo tú para que haya paz en tu hogar? Dígame. Échale. ¿Qué estás haciendo tú para que se lleven bien tu marido y tú, tus hijos, tus hijas, tu hija contigo? ¿Qué estás haciendo para que haya paz en tu hogar, en tu familia? ¿Qué? Orar. Aclamando al Espíritu Santo. ¿Qué más? Orar. Orar para que reine la paz. ¿Qué más? Pedirle a Dios y ponernos que nos ayude. ¿Qué más? ¡Hola! Le pido paciencia porque está se les cruzan los cables. A ver, de este lado, ya para terminar. ¿Qué haces tú para que haya paz en tu hogar? Orar y pedirle a Dios. ¿Qué más? Rezar el Santo Rosario en familia. ¿Qué más? Exactamente. Fíjense bien lo que contestó la señora. Si usted se fija, ella no pidió para ella. Siempre para la familia. Siempre para los hijos. Eso es lo que Dios quiere y ese es un buen consejo. Cuando tú ores, olvídate de él. Ay, se tocó. Por favor, ya deja de chillar. Mucha gente se levanta y quejándose. Se levanta y pone una pala y le despierta. ¡Ah, chingados! Y se levanta y va al baño. ¡Ah! Se asusta porque viene así. Y se asoma a la ventana. ¡Qué calor va a ser hoy! No está quejando antes. Está quejando. En el departamento de queja. Antes de dar gracias a Dios, que abrió sus ojos a los hijos. Pura quejadera. ¿Usted conoce a alguien así? ¿O está al lado de usted? Mujer, no prende el carro. ¿Qué da? Cambie su actitud y usted pídale y desee el Espíritu Santo. Porque si usted no lo desea, él no va a venir. Dígale, ven Espíritu Santo, lléname con tu poder. Enciéndeme con el fuego de tu amor. Y se va a quemar y se va a chamuscar. ¡Aplausos! Los invito, hermanos y hermanas, a ponernos de pie. Juntos vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encargó de María la Virgen y de su hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Escuchamos la voz del Espíritu Santo que clama dentro de nosotros. Por eso presentemos ante Dios todas nuestras peticiones. A cada invocación, hermano y hermana, vamos a responder. Ven Espíritu Divino. Ven Espíritu Divino. Por los que recibieron la palabra de Dios y son responsables de ella. Por los presbíteros, predicadores, pastores y padres de familia, roguemos al Señor. Por el bombero, los trabajadores de correos, recolectores de basura, por todos los que trabajan para que el mundo siga funcionando, roguemos al Señor. Por los periodistas y reporteros, por todos los que divulgan información verdadera, roguemos al Señor. Espíritu Divino. Por los fieles de todas las naciones, por los que comparten la buena nueva en varios idiomas, roguemos al Señor. Espíritu Divino. Por los recién bautizados y confirmados, por los miembros de esta asamblea, por su alimento espiritual, roguemos al Señor. Por aquellos que aceptaron nuestra invitación para regresar a casa, a la iglesia, para que puedan ser bendecidos con una renovación de la fe y un caminar más cercano con el Señor, roguemos al Señor. Por el obispo Gerald Barnes, en acción de gracias por su liderazgo lleno de sabiduría y amor, y con la segura esperanza de que seguirá siendo un ejemplo de su lema, amar es entregarse. Oremos al Señor. Bendito Dios. Recordemos a María Antonia Solorio, por quien también se ofrece esta Santa Misa. Oremos al Señor. Pidamos a Dios, hermano y hermana, por todas aquellas parejas que cumplan el aniversario de bodas, por los que cumplen años, y pidamos también por los enfermos, por su pronta recuperación. Pidamos por la recuperación de Pedro Antonio Miranda, que fue operado en la cabeza, para que se recupere pronto y vuelva al lugar. Oremos al Señor. En silencio, desde tu lugar donde te encuentras, ponle a los pies de Jesús todas tus necesidades. Oremos al Señor. Espíritu Divino. Padre Creador, tú enviaste a tu Hijo, tú enviaste a tu Espíritu con muchos dones para cada uno de nosotros. En este Espíritu te pedimos escuchar las oraciones que presentamos ante ti. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.